Hasta los muertos tienen problemas. Todos tienen problemas. Mira, este tipo se murió. Ya subió al cielo y tocó la puerta. Y salió San Pedro y dijo, ¿qué quiere? ¿Se quiere entrar a la gloria? ¿Cómo usted se llama? Juan Pérez. San Pedro buscó el libro. ¿De dónde? De Puerto Rico. Aquí está, Juan Pérez, Puerto Rico. ¿Y usted quiere entrar a la gloria si usted fue un hijo de su madre? Usted robó, usted asesinó, usted tiene que ir para el infierno. Yo, pues voy para el infierno. Yo soy Juan Pérez. No podía hacer más nada. ¿Y cuál es el infierno aquí? Le dijeron, bueno, aquí cada país tiene un infierno. Cada país. Y él se metió. Y vio un otro que decía, infierno de Santo Domingo. Habían como 200 personas. Y él preguntó, ¿cómo es el infierno aquí? Le dijeron, bueno, aquí te sientan en una silla eléctrica, te enchufan. Cuando estás casi quemado, todavía estás vivo, te levantan, te acuestan en una cama de clavos bien puyú, te tienen ahí 3 horas y por la tarde viene el diablo y te entra latigazo. Eso es muy fuerte. Siguió caminando y vio un otro que decía, infierno de Cuba. Habían como 800 personas. Oye, ¿cómo es el infierno aquí? Pues aquí te sientes en una silla eléctrica, después cuando estás casi quemado, estás vivo todavía, te acuestas en una cama de clavo bien puyú, te tienen 3 horas y por la tarde viene el diablo y te entra latigazo. Eso es lo mismo que Santo Domingo. Siguió caminando y encontró otro que decía, infierno de Puerto Rico. La fila era como de aquí a Ponce. Mucho. Chacho. Y fue y dijo, oye, ¿cómo es el infierno aquí? Dice, pues aquí te sientes en una silla eléctrica. Cuando estás casi muerto, después te levantas, te acuestas en una cama de pie, de clavo y bien puyú, y después viene el diablo y te entra latigazo. Y dice, ¿por qué hay tanta gente? Dice, bueno, te voy a explicar. La silla eléctrica no sirve. Los clavos se los robaron. Y por la tarde viene el diablo, firma y se va para el carajo.